Ahora estamos con Diego Vizcarra, jugador de la Unión Deportiva Viescas. Diego, yo no sé cómo titular este partido. Si tuvieras que titularlo, ¿tú qué dirías? Los finales matan, la verdad. La verdad que hacemos un partidazo de todo el equipo, luchamos, aunque el campo no está en las mejores condiciones, pero seguimos, tenemos para meter gol, y es que en la última jugada es que la suerte no nos acompaña. Lo que se ha visto hoy es un reflejo prácticamente de toda la liga. Tres partidos ya perdidos en el 93. Yo creo que este equipo no se lo merece, este vestuario. Y nada, toca seguir, ir el fin de que viene a Tardienta e intentar sacar los tres puntos. ¿Pero cómo podéis jugar al fútbol en un campo en estas condiciones? A ver, también no es el primer partido que jugamos en un campo en estas condiciones, la verdad. Pero, ya ves, es luchar el balón y al final la suerte hoy se ha decantado para ellos. Y bueno, ya nos tocará a nosotros algún día, la verdad. Y como había que pagar, no entraron. Pero lo veían desde unas escaleras, Mateo y por ahí. ¡Uy! ¡Muy bien, Xavi! Tal vez ha sido el primer y único error, quiero decir, en el partido para que te puedan marcar un gol. Ya, a ver, esto es el fútbol. Llega en el minuto 94, un pelotazo largo, se resbala el defensa y se queda con la portería a placer y nos mete el 1-0. Nos vamos con muy mal sabor de boca y muy tristes. El Viescas supongo estaría más motivado que en otro partido jugar contra el Xavi, ¿no? Sí, además, la verdad que sí, es un partido, a ver, especial para muchos, pero bueno, queríamos sacar los tres puntos, luchar. Yo creo que hemos dado buena imagen, buena cara y el equipo no se lo merece. Seguir remando y, como he dicho, por el siguiente fin de semana en Tardienta. Vale, ven, Iván. Arriba. Venga, saca, llegamos, brazazo. Uno llega bien claro, va. ¿Tenéis fe en que la salvación es posible? Mientras estemos ahí, vamos a seguir luchando, ya ves. Como hoy hemos seguido luchando, hemos dado la cara. Para mí el 0-1 es inmerecido. Han tenido ocasiones, pero vamos a ir fin de tras fin de y seguir luchando hasta que esto no esté matemáticamente hecho. Bueno, ocasiones ha habido de los dos equipos, ¿eh? O sea, eso sí, también las hemos tenido nosotros, pero bueno, se ha decantado para ellos, una pena. Diego, que a la suerte os sonría por una vez y que en el 93 marquéis vosotros el gol y no el contrincante. Sí, a ver si es verdad, la verdad, algún día nos tocará, sí. Pero bueno. Muchas gracias. Igualmente. Adiós.